Ahora comienza El Mundo al Instante. Las noticias que acontecen en los 5 continentes. En el aire ya, El Mundo al Instante. Un recorrido por el planeta con la noticia de actualidad. Buenos días, familia. Un abrazo fraterno a todos a lo largo y ancho de nuestro mundo. Gracias, gracias por estar ahí. Buenos días, doctor Balcácer. Buenos días, Bolívar. Buenos días, América. Buenos días, Caribe. Desde Santo Domingo, República Dominicana. Noticia al instante. En breve daremos los principales titulares de lo que acontece en la República Dominicana. Adelante, Bolívar. Gracias. Buenos días a los compañeros que ya están diciendo presente en la pantalla. Maricefa Reyes. Perdón, buenos días, Maricefa, un abrazo grande. Teresa López, gracias Teresa por estar ahí. Un abrazo grandote a ti también, gracias. Pilar Santos, Soraya Almanzar, buenos días. A Yubelkis Castillo, gracias. Gracias a Paula Delgado Martínez, buenos y excelentes días. Amos y señores de la comunicación. Muchas gracias a Paula Delgado Martínez, que nos sintoniza desde el México hermoso. Muchas gracias. Gracias también a Adrián Balcácer por el spot que nos hizo ayer y que ustedes han visto a la entrada del programa de hoy, más otro que subió anoche sobre el seguirnos a través de YouTube. Ya estamos dando toques finales. Vamos a hacer una serie de programas especiales grabados que vamos a compartir con ustedes, de figuras de primer orden, de historia, de cultura, de artistas, de políticos, de pueblos, trabajos de educación, trabajos de orientación y sobre todo el trabajo político. Los miércoles, Adrián, que ha sido designado como director general de lo que es Eco News Agency, está pensando que los miércoles hagamos un en vivo en YouTube para poder analizar lo que haya pasado durante la semana hasta el miércoles. De miércoles a miércoles, todo lo que haya pasado en ese trayecto, estamos discutiendo esa parte para hacerlo interactivo, ver cómo ustedes también participan con preguntas al aire a través de WhatsApp. Yo he estado renuente a usar el WhatsApp, no me gusta. Conozco la trayectoria de la plataforma y no me gustaría, se lo dije, me gustaría más el Facebook. Él me dio una serie de explicaciones de la situación de Facebook a futuro. Pero ya yo soy un hombre que se somete a lo que emane del equipo, del trabajo disciplinario. Se está haciendo una producción también para la visita de David a Nueva York. A un trabajo de una visita de trabajo de equipo, y queremos que David forme parte también de ese encuentro, de lo que sería el trabajo de verano-otoño, para que él se adentre un poco más y facilitar algunos recursos para la República Dominicana en materia comunicacional, para tener un audio más sólido de allá para acá, y otras cosas que Adrián quiere hacer con su tío. Bien, eso es parte de lo que estamos planificando. Felicitar nueva vez a Adrián por el trabajo hermosísimo de edición y de creación. La postproducción que está haciendo es encantadora. Me gusta mucho porque va dentro del marco que se le pidió del profesionalismo, aunque él es un profesional del cine. Eso, aparte de su carrera diplomática, eso fue lo que estudió, cine. Incluso cuando salí de Teleuniverso, él ocupó parte de lo que yo había dejado en Teleuniverso por sugerencia de don Ulises Polanco Morales. Bien, gracias a Lucel Alba Bencosme, Gisela Sánchez Ovalles, Teresa López, buenos días a todos. Doctor Balcácer, en titulares, ¿qué tiene Dominicana? Titulares de República
Dominicana. Encuesta Gallup dice el 55% del pueblo no tiene credibilidad en la Junta Central Electoral. La falta de desempeño es la principal causa de ese rechazo. Yo creo que ese organismo electoral está siendo presionado por el oficialismo. Eso lo agrego yo. El PLD es quien pone la agenda en el país. Ha demostrado que ellos han anulado a la llamada oposición al gobierno. Ese partido se da el lujo de tener dos líderes con fuerzas por encima de todos esos partidos tradicionales, a los cuales lo convierten en bisagra. Nueva ley, todo aquel que mate a otros con arma ilegal sería condenado a 40 años de cárcel. La Federación Nacional de Transporte Dominicano, FENATRADO, paro sorpresa en toda la capital dominicana y en otros puntos del país. Dichas actividades es por el alza de los combustibles y por las necesidades del gobierno a los trabajadores del transporte. Ventura Camejo propone habilitar a Danilo Medina para que participe de las primarias internas de su partido de la Liberación Dominicana. En Moca, organizaciones populares paralizaron ayer actividades comerciales, transportistas y educativas en gran parte del municipio. Hubo apresamientos y represalias contra los manifestantes. Hoy se retorna a la normalidad. Estas informaciones las comentaremos en el transcurso de la programación. Adelante, Bolívar. En el plano internacional, condenan a 10 años de cárcel a un médico español por abusar y violar a 50 niños. Hallan a una venezolana de 24 años muerta en Colombia. Israel permitió hoy la entrada de combustible a Gaza tras un día de calma. Liberan a los dos periodistas de Reuters en Birmania. El Papa llegó a Macedonia del Norte para predicar por la unidad. China y Estados Unidos negocian de nuevo a pesar de la amenaza de aranceles de Washington. Volcán indonesio Sinabung expulsa una columna de ceniza de 2.000 metros. Sri Lanka dice que los sospechosos de los atentados están muertos o detenidos. El Papa Francisco: nos hemos acostumbrado a comer el pan duro de la desinformación. Lavrov y Pompeo acuerdan reunirse el próximo 14 de mayo en Rusia. En Venezuela, las noticias principales: Sutelet ordenó congelar el precio de la matrícula en la Universidad Alejandro Humboldt. Interbanex anuncia su cierre tras creación de las mesas de cambio para la compra y venta de divisas. Marco Rubio reclama sancionar y retirar visas a los magistrados del TCJ de Maduro. Mike Pompeo cancela su visita a Alemania este 7 de mayo por temas urgentes que solucionar. Bernal sugiere subir el precio de la gasolina para evitar el contrabando en la frontera. Relator de la ONU asegura que las sanciones de Estados Unidos inducen desastres económicos y humanitarios. En el diario La Prensa de Nueva York, en su primera plana de hoy, martes 7 de mayo, muere baleado tras quedar libre en acusación por triple homicidio en club de Nueva York. Joven cae del quinto piso tomándose fotos en Manhattan. Martes, con temperaturas altas durante el día, comienza el juicio por el asesinato de Alessandro Junior Guzmán Félix. Tres hombres son buscados por violar y robar a una mujer de Queens.
6 oficiales de correccionales son arrestadas por abusos contra visitantes. Juicio contra 5 acusados por el asesinato de Junior comenzó ayer lunes. En Rusia, en el periódico RT, Guaidó sobre los participantes del golpe de Estado en Venezuela. Hubo gente que faltó por cumplir. Grupo de contacto concluye su plazo sin alcanzar una solución en Venezuela. ¿Qué papel puede jugar Cuba? Una vaga alerta del Mossad podría haber provocado el envío de un grupo de combate de Estados Unidos a Oriente Medio. Hoy se celebran 100 años del nacimiento de Eva Perón. Estamos donde quiera que estés, con noticias locales, nacionales e internacionales. Vamos de inmediato a Francia. Resumen de Radio Francia Internacional, martes 7 de mayo. El exabogado de Donald Trump, Michael Cohen, ha entrado a la cárcel para cumplir una sentencia de 3 años por haber sobornado a 2 mujeres durante la campaña de 2016 en nombre de Trump. Cohen considera su sentencia muy injusta porque dice que solo obedeció a su jefe y además tiene más información que comprometería al presidente estadounidense. Queda todavía mucho por decir y espero el día en que pueda compartir la verdad, dijo Cohen al entrar en prisión. Cohen, que dijo también tener información sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones de 2016, una injerencia que el fiscal especial Mueller no fue capaz de probar en su informe. Los demócratas van a lanzar un procedimiento contra el fiscal general Bill Barr por obstaculizar las atribuciones de investigación del Congreso tras la negativa de Barr a entregar el informe íntegro sobre la trama rusa. En Panamá, el partido del presidente electo Laurentino Cortizo se encamina a obtener la mayoría simple en el Parlamento. Con el 91% escrutado, el PRD obtendría una 30 de escaños. PRD se hizo también con la alcaldía de la ciudad de Panamá. El expresidente catalán Carles Puigdemont podrá finalmente presentarse a las elecciones legislativas europeas por una lista española. Afincado en Bélgica desde finales de 2017, tras un intento de secesión de Cataluña, Puigdemont estuvo a punto de quedarse fuera de estas listas europeas por los recursos de partidos españoles de derechas. Al menos 58 personas murieron y 40 resultaron heridas en la noche del domingo al lunes en Níger, al explotar un camión cisterna con combustible que volcó y atrajo a gente que quería llevarse este combustible. Una de cada 8 especies de animales o vegetales en el mundo está amenazada de extinción, según un informe de la ONU presentado hoy. Este texto del grupo de investigadores apunta al hombre como causante de esta futura extinción masiva y subraya que solo un cambio profundo en la sociedad podrá reparar el daño. Sandra Díaz es una de las copresidentas de este texto. Si continuamos con el mismo estilo de consumir, de producir, con el mismo estilo de comercio y de vida que hemos tenido hasta ahora, no vamos a poder compatibilizar las metas internacionales de una vida digna para todos, de un control del cambio climático y la conservación de la naturaleza. Y la corona británica ya tiene su primer heredero birracial. Se trata del hijo de Meghan Markle y del príncipe Enrique de Inglaterra, un varón que todavía no tiene nombre y que se ha convertido en el séptimo en el orden de sucesión al trono británico. Un recorrido por el planeta con la noticia de actualidad. Muy feliz el tigre Harry tras el nacimiento de su bebé ayer con Meghan Markle. Realmente una noticia que le dio la vuelta al mundo porque la mayoría vimos a Harry y a William crecer tras la muerte de la princesa Diana. Y creció entre nuestros ojos ahí, entre nuestros pies. Lo vimos bebé y ya son 2 hombres con grandes logros en el plano internacional. Y sobre todo Harry, que fue el rebelde como su madre. Qué bueno, felicitarle a distancia por el nacimiento de su niño. De vivir en la pobreza a ser la abanderada de los humildes, la infancia de Eva Perón a 100 años de su nacimiento. El 7 de mayo de 1919, en un pequeño pueblo de Argentina, nació una de las mujeres más influyentes en la historia política y social de ese país. La casa no es grande, una pequeña construcción de ladrillos robustos en medio de un vasto predio que la custodia. Adentro, retratos colgando de su infancia, ella en la escuela, ella junto a sus hermanas y vestidos harapientos, ella jugando. En el único cuarto, una vieja máquina de coser reposa bajo luces trémulas. El tesoro más preciado del pueblo
desliza Franco Flexas, intendente de Los Toldos, un pequeño pueblo de 14.000 habitantes en la provincia de Buenos Aires, a 300 kilómetros de la capital de Argentina. Allí, en esa máquina emblema de la clase obrera del siglo XX en el país sudamericano, Eva María Duarte de Perón, a 100 años de su nacimiento, pasó su infancia viendo a su madre transpirar mientras cosía prenda tras prenda para lidiar con la pobreza que marcó su infancia y sobre todo su futuro. El silencio sepulcral de un domingo de mayo es total en Los Toldos. El pasar de los autos por las calles de tierra y los ladridos de algunos perros callejeros son el único alboroto. La parsimonia solo es quebrantada por una camioneta que se pasea por el pueblo con un megáfono en su techo, a 100 años del nacimiento de Evita, alerta un locutor. No deje de visitar su primera casa, Casa Museo Eva Perón. El 7 de mayo de 1919, el pueblo apenas contaba con 3.000 habitantes, la sede de un banco, un correo y una escuela. La mayoría de sus vecinos se dedicaba al trabajo rural como peones de estancia, dada la vasta zona agrícola en el territorio. Ese día es un terreno próximo a Los Toldos. Juana Ibarguren y Juan Duarte, a través de una relación informal entre ambos, se convertían en padres por quinta y última vez. Ese día nacía la mujer que, a pesar de su corta vida de 33 años, se transformó en una de las personas más influyentes en la historia política y social del país sudamericano, Argentina. Ya siendo un líder universal, se escuchaba su voz de esta forma. Estas gloriosas son guardias descansadas de la patria, las que están presentes hoy, porque han tomado el porvenir en sus manos y saben que la justicia y la libertad la encontrarán únicamente teniendo al general Perón dirigiendo la nación. Los argentinos y el mundo no ha podido olvidar. Eva Perón. ¿Algún comentario, doctor? Sí, lo más trascendental de América en todo el siglo XXI fue Eva Perón. Muchas mujeres en América quisieron emular su ejemplo. Aquí en Dominicana, doña Emma Balaguer de Vallejo era una seguidora fiel del pensamiento de Eva Perón y a través de la cruzada de amor puso en práctica muchos de los ideales que tenía esa gran dama de Argentina, Eva Perón. Eva Perón, un ídolo a emular, vale la redundancia, para todas las mujeres en América Latina. Que en paz descanse esa gran dama, es la gran dama de la democracia y de la lucha por la igualdad y por el bien común, toda Argentina y para todo el mundo. Qué bueno recordar a esos valores con la dignidad que siempre se han merecido. Adelante, Bolívar. Realmente
el mundo ha visto desde Argentina a grandes, grandes figuras. Ella, Evita y Juan Domingo sembraron de luces un movimiento juvenil de la época que trascendió y fueron gente que marcaron pautas en toda América Latina. Perón fue un hombre cercano incluso a Dominicana en su momento y luchó por muchas cosas que favorecieron a dominicanos y favorecieron a latinoamericanos. Y hay que reconocer que parte de ese trabajo hay que acreditárselo a doña Evita Perón. Yo comencé a entender mejor la trayectoria política y humana de Evita precisamente porque Facundo Cabral era un ferviente seguidor, un devoto si se quiere, de Evita Perón, y hablamos muchas veces de su trayectoria y de cómo ella se acercaba a los que llamaba los descamisados, que eran los más necesitados, y me hablaba Facundo de la pobreza de esta mujer y cómo ella fue rompiendo los esquemas y de qué forma ella fue llevando a Juan Domingo Perón a tener un encuentro más cercano con los pobres de Argentina, con el pueblo de Argentina. Incluso le certificó el por qué tenía que cambiar el discurso y hacerlo un poco más llano y menos filosófico para que el pueblo pudiera entenderlo. Y de ahí surge ese espíritu y ese binomio que sentó y marcó precedente desde Argentina por toda América, por toda América. Hoy se celebran 100 años del nacimiento de esta prodigiosa mujer que es prestigio de la política universal. Un recorrido por el planeta con la noticia de actualidad. Bien, hoy la prensa dominicana trae una nota risible, si se quiere. Guillermo Moreno, PLD ha impuesto una dictadura de partido en el país. Y la nota dice: Guillermo Moreno, presidente de Alianza País, afirmó que el PLD, en base al control que tiene de los poderes públicos, impulsa un proyecto de continuidad en el poder que se expresa como una dictadura de partido. En estos momentos, expresó Moreno, el comité político de ese partido viene a ser un suprapoder extraconstitucional colocado por encima de los poderes formales del Estado. En ese órgano se decide el contenido de muchas sentencias de la Suprema Corte de Justicia y de las leyes adoptadas por el Congreso Nacional. Si hoy la República Dominicana está padeciendo de la dictadura del PLD, se debe precisamente a políticos como este Guillermo Moreno, elitista, poco sociable, político del montón, político de basurero. Ese Guillermo Moreno, que para él es más importante el perfume y el brillo de sus zapatos que ensuciarse de estiércol las plantas de los mismos, es en parte culpable, como lo es Hipólito Mejía, y como lo es Narciso Izaconde, y como lo es el saco de pupú del hijo de Peña Gómez, porque se han plagado al oro corruptor. Quieren demostrar una independencia que no existe, quieren demostrar un liderato que no tienen, quieren demostrar una capacidad que nunca han poseído, a no ser la de creerse por encima del bien y del mal. Si se es honesto, honesto, la República Dominicana, en la situación que está, lo que amerita es un gobierno de concertación nacional donde estén involucrados todos los sectores, incluyendo los militares y hasta las prostitutas, si se quiere. Pero lo que se está viviendo en la República Dominicana no es una dictadura de partido. Eso es mentira, porque los partidos se plagaron al poder buscando dinero. Lo que se está viviendo en la República Dominicana es una dictadura de cartera. Todo el mundo quiere plata sin trabajar, hacerse ricos antes de lo que la lógica indica. Y lo sabe Guillermo Moreno, y lo sabe Hipólito Mejía,
y lo sabe Danilo Medina, y lo sabe Leonel Fernández, y lo sabe Narciso Isaaconde, y lo sabe el chapulero de los sindicatos, que por cierto hoy oía David que hablaba de que estaban llamando también a un paro en el transporte, porque son negociantes, como el que está preso que mató a Fabrillé. O sea, todos quieren billete, no importa cómo, que lleguen. Como las contratas que se dan grado a grado, que se dan sin haber pasado por un concurso grado a grado, que se dan de una manera alegre a políticos que la otorgan a terceros a cambio de dinero que no han trabajado. Solamente hay que ver las posiciones de Hipólito, solamente hay que ver las posiciones de Leonel, solamente hay que ver las posiciones de Narciso Isaaconde. Yo creo que el que está más claro al día de hoy de la realidad dominicana es Vincho Castillo. Y yo invito a los que nos escuchan a que busquen los programas de Vincho en el internet para que se orienten de la realidad de lo que está pasando el país. Vincho, que a 88 años de edad está dando todavía clase y diciéndonos cuál es el camino. Pero cuando usted ve a un Guillermo Moreno que no baja el ruedo, que no hace el trabajo que tiene que hacer, es muy bueno criticar a Danilo, que si va a la reelección, que si la reelección no va, y nadie haciendo un esfuerzo. Observen ustedes lo que pasó el domingo con Leonel Fernández. Incluso Leonel toma el tupé de invitar a ese acto a un expresidente bajiado por el narcotráfico internacional, el expresidente de Colombia, Samper. Como que se le olvida que a uno se le olvidó lo que Samper hizo y los vínculos con el narcotráfico de Pablo Escobar Gaviria y cómo terminó su jornada. Sin embargo, lo sentó como un líder internacionalista cuando no lo es, cuando ha sido un bandido igual que Leonel Fernández. Y llega un poco más lejos, invita a Zelaya. O sea, cómo Leonel levanta muertos en el país que en estos momentos representa el peor de los peores países en el atraso total de América Latina. Un país que tiene primeros lugares en todo. Un país que no se sabe cuál es el derrotero a seguir. Ustedes ven un país viviendo de encuesta y encuesta y encuesta amañadas. Un día te dicen que Danilo es favorito en su partido y te dicen que el dominicano no quiere que se modifique en un 68% la constitución. Y un día amanece otra encuestadora diciendo que Danilo está por encima de todo el mundo o que Margarita está por encima de todo el mundo, y todo eso es buscando plata. No hay un deseo real, real de ayudar al país. No hay un deseo ferviente de los que están haciendo la política en Dominicana para que el país se enrumbe por sendas mejores. No hay ese deseo, porque el único deseo es hacerse ricos. Hacerse rico no importa cómo. Ya Leonel marcó la ruta. Hágase rico en 4 años, olvídese de lo demás. Leonel con un discurso atrasadísimo a esta altura del juego. Danilo, el único propósito de Danilo es el poder. Se envenenó con el poder y lo envenenaron ese grupo de ratas que lo rodean, que lo único que buscan es dinero porque no le interesa el país. Muerto Peña Gómez, muerto Joaquín Balaguer y muerto el profesor Juan Bosch, no ha surgido en la República Dominicana un líder que reúna a las multitudes. Yo veía un homenaje que se le hizo a Juan Bosch ayer, que por cierto lo compartí con algunas amistades, y da pena ver esa transmisión de una hora donde están todo lo más granado del liderato dominicano en todos los órdenes, desde el empresariado hasta don Pedro Mir. Y da gusto cuando usted se sienta a ver todas estas figuras sentadas en una mesa: Juan Bosch, Balaguer, Peña Gómez, Jacobo Masluta, López Rodríguez, Agripino Núñez Collado, Pedro Mir, los Vicini, los Bonetti y una cantidad enorme de líderes. Todo eso se fue a pique. La República Dominicana en este momento no tiene caras visibles, caras creíbles.
No están en el PLD, no están en el PRD, no están en el ejército, no están en la iglesia. Observen ustedes la postura de la iglesia con Osoria. Hoy dijo bingo y ayer dijo no, no era bingo. ¿Eh? Todo por dinero, buscando plata. Ustedes se ponen a ver el pastor este que hace los encuentros multitudinarios. Se dice una cosa y él dice otra, buscando plata. La mayoría de pastores dominicanos, pastores, metidos a políticos, en vez de defender su feligresía, buscando plata. Usted se va al internet y usted ve la cantidad enorme de ayuda que le da el gobierno a las iglesias, a los clubes, a instituciones que no hacen nada, buscando plata. Usted se pone a ver el hijo de Peña Gómez, un saco de mierda que camina, haciendo diablura, inventando vainas para joder al país, buscando plata. Usted escucha hoy a Felucho Jiménez acabar con todo, con Julito Jacín, y diciendo y deshaciendo con todas sus raíces de amargura, pero se llenó de plata a costa del gobierno y a costa del pueblo dominicano, derribando árboles en Jarabacoa, haciendo diabluras en turismo, engañando a países internacionales, buscando plata. Usted ve a Hipólito Mejía acabando con todo, destruyó al PRD, destruyó al PRM. Se inventa unas jodidas defensas rarísimas al gobierno, buscando plata a través de tercero. De día dice una cosa y de noche se reúne con Danilo y con un paquete de sinvergüenza del gobierno en reuniones de aposento. Y aparte de eso, Leonel pone a su hijo, Danilo pone a su hija, Hipólito pone a su hijo. O sea, lo que han hecho es la continuidad de una monarquía. Nadie tiene derecho a crecer en esos partidos. Todo para estrangular más a la República Dominicana. Usted viene aquí a Nueva York y aquí hay un acorralamiento. El cónsul que se cree por encima del bien y del mal. El embajador que se cree por encima del bien y del mal. Ligó que se cree por encima del bien y del mal. Y todos los chinchorritos que se creen líderes políticos en Estados Unidos y donde quiera. Todo buscando plata. Todo el mundo buscando plata, el que el menos corre, vuela. Entonces, el país no puede crecer con líderes sinvergüenzas y mostrencos como Guillermo Moreno. Porque cuando Guillermo Moreno se necesitó, se mandó. Y el mismo caso se dio con la Minú. Cuando se necesitó, se mandó. ¿Eh? Y la misma situación se da con Hipólito, cuando le escamotearon las elecciones y le falsearon todas las vainas de los equipos electrónicos, lo primero que sale, no me le pongan la mano a Leonelito, y se negó. Si hoy los dominicanos están viviendo lo que están viviendo, se debe precisamente a la mala jugada política de Hipólito Mejía, que se plagó una oposición que está mejor en la oposición que en el gobierno. Porque es muy bueno sentarse tras un micrófono a hablar de que Danilo, pero hay que estar en la piel de ese hombre. Danilo está secuestrado por un grupo de bandidos, secuestrado, aparte de que él tiene unas ambiciones del carajazo y se vive comiendo los tiburones podridos y se vive comiendo los gusanos podridos y todo lo que sea podrido que a él le fascina. ¿Eh? Pero hay que estar en la piel de ese hombre, en un país acorralado. Y la gente no está pensando con paciencia. Una reelección de Danilo, con la postura que está teniendo el mundo ahora, de esos gobiernos que han continuado y que se han convertido en dictadura. Si Danilo se queda ahí con el PLD 20 años más lo que vienen, lo que le espera a la República Dominicana no es bueno. Y puede venir un acorralamiento en todos los órdenes, sobre todo en el aspecto político. Porque es verdad que el país ha crecido. Pero pregúntese usted, ¿con qué ha crecido? ¿Con un dinero bueno o un dinero malo? A la hora que venga un lío fuerte y venga una avalancha contra el país, ¿qué ustedes creen que va a pasar? Se van a quedar las construcciones. Pero no va a ir peor que Cuba, no va a ir peor que Venezuela. Miren la situación de Nicaragua, miren la situación de Bolivia. Eso es lo que hay que ver. Entonces Danilo tiene que ser sensato. Y el liderato oculto, sacudirse, porque es que hay un bloqueo. Los viejos no quieren aflojar y los jóvenes no quieren subir.
Entonces tenemos que aterrizar y tenemos que comenzar a preparar gente. Hay que leer, hay que estudiar. Los peledeístas de nuevo cuño se divorciaron del pensamiento real de Juan Bosch, se divorciaron del pensamiento real de los estatutos de su partido. Los peledeístas bochistas están llorando amargamente al ver cómo su partido se destruyó por un grupo de bandidos, comenzando por Leonel Fernández y terminando por Danilo Medina. Entonces tienen que retomar el camino del viejo. Retomar el camino del viejo, como le he dicho a muchos compañeros, amigos aquí en Nueva York. Olvídense del PLD, que el PLD no vuelve a ser como antes. Fájense a estudiar los postulados de Juan Bosch, los postulados de los estatutos. Busquen todo el material que hay y traten ustedes de renacer para exigir con base y crear conciencia. Olvidarse que el dinero no lo es todo en la vida, y ahí es que estamos jodidos con ese tipo de dirigencia carteril, que lo único que le preocupa es cuánta plata va a entrar a su casa para echar vainas, porque el dominicano de eso es que vive. Ustedes lo ven que vienen a Nueva York y son muy alegres, y muchos abrazos, y mucho cariño, y muchas llamadas, y mucha vaina. Y cuando el dominicano va allá, se ocultan, se esconden, no le abren la puerta a nadie porque no sirven. Son hipócritas, son ladillas en cabello malo. No sirven para nada. Entonces tenemos que comenzar a tomar conciencia y a prepararnos, a educarnos, porque los días por venir no serán fáciles para la República Dominicana. No porque se quede el PLD, porque el país está acorralado en el orden económico, en el orden social, en el orden educativo, en el orden moral. Somos un barco a la deriva. Somos carajos a la vela que se creen ricos cuando lo que somos es un paquete de come mierda. Adelante, doctor. El 58% de la población dominicana no cree en la Junta Central Electoral, según la encuesta Galo. Eso viene a confirmar lo que yo planteaba ayer en cuanto a ese organismo que es el responsable de montar las llamadas elecciones generales, en cuanto a también a la municipalidad, lo congresual y la presidencia y vicepresidencia de la República. Cuando el pueblo dice que no cree en la Junta Central Electoral, se debe asuntos eminentemente puntuales. Una junta que no tiene ningún poder para decirle a los partidos políticos que están haciendo campaña a destiempo y que están violando la ley. Una junta que no tiene lo que se llama la capacidad de saber distribuir en partes iguales o de politizar desde el punto de vista del compromiso partidarista a lo que van a componer los colegios electorales y, en consecuencia, las juntas municipales y provinciales. Una junta que no tiene todavía un criterio si la boleta es de arrastre o no, en cuanto a que el senador arrastraría a los diputados, o los diputados arrastrarían al senador. No tiene tampoco un criterio claro sobre este tema. Como no tiene un criterio claro sobre el tema de la finanza y de cómo deben desenvolverse los acontecimientos a partir de lo que le corresponde, la cuota que le corresponde a cada uno de esos partidos que son beneficiados por el Estado Dominicano, beneficiado con el dinero, con el oro, para hacerle el juego a la falsa democracia en la República Dominicana. Una junta central que todavía no ha dado respuesta a las inquietudes de uno de los líderes de los partidos políticos, como es el caso de Federico Antón Valle, representante del partido
llaman elecciones, que se celebran cada 4 años, y donde un partido se ha mantenido en el poder ya para más de 20 años, a partir del 20. Entonces, ¿de qué democracia estamos hablando, la República Dominicana? ¿Y de qué gran desarrollo desde el punto de vista político hemos alcanzado? Todo lo contrario, un partido único que ha corrompido a los demás, obliga a que no haya ningún tipo de competencia. Lo que pinta es la consolidación de una llamada dictadura con respaldo popular, entre comillas, que ha sido prácticamente orquestada por esos intereses ya consolidados de grupos mafiosos que se han hecho fuertes en el destino de las grandes entidades con la cual se maneja el Estado Dominicano. Y si no, pregúntele por qué esa libertad a los mafiosos internacionales que tienen como un paraíso fiscal a la República Dominicana. Si no, pregúntele a Odebrecht por qué en los otros países, principalmente en el Perú y Panamá, en gran medida han resuelto el asunto este del soborno y lo que se vieron envueltos en esta situación mafiosa y delincuencial, o igual a prisión. Y siempre la República Dominicana, si no, pregúntenle también el contrabando permanente que se da en la frontera dominico-haitiana, y el Estado Dominicano, el gobierno dominicano principalmente, no dice nada. Todo lo contrario, lo que hace es que con su silencio se benefician corporaciones nacionales e internacionales en el tráfico de armas, drogas, de órganos humanos, etcétera. Que no pregúntenle también a los grupos mafiosos que han deforestado por completo al país, han acabado con los ríos, con nuestras costas, playas, queman los árboles, lo convierten en carbón, y ese carbón no es Haití que va, sino va al Canadá y a otros países de Europa. Si no, pregúntenle a los grupos que se han distribuido en corporaciones mafiosas el destino de la economía nacional a través del turismo, a través de la compra y venta, a través de las importaciones y exportaciones, a través de un sinnúmero de comercializaciones que tienen que ver con el Estado, pero lo hacen los particulares para sus beneficios personales, evadiendo de los impuestos que le corresponden al pueblo dominicano. Mientras todo esto ocurre, a la diáspora nuestra en Nueva York, o a la diáspora nuestra en el Canadá, o en Europa, los pasajes de esos dominicanos para regresar a su país, o salir de aquí, hacia allá, hacia el exterior, son de los pasajes más caros del mundo. Y con la consecuencia de que son hasta maltratados nuestros dominicanos, que en vez de ser protegidos por los aportes que hacen a través de su remesa, lo que hacen es que lo golpean y lo masacran. Entonces, un estado de descomposición y de diablura, ¿de qué elecciones pueden hablar esta Junta Central Electoral o el gobierno central si no tiene ningún tipo de calidad moral para presentar estas falsas electorales?
de Estados Unidos desplazó portaaviones y bombarderos hacia el Medio Oriente en lo que la Casa Blanca considera como un claro mensaje a Irán. Una demostración de fuerza estadounidense se está dirigiendo hacia Medio Oriente. La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el domingo que enviará un portaaviones y una flota de bombarderos a la región, un movimiento que el asesor de seguridad nacional John Bolton llamó un mensaje claro e inconfundible para Irán respecto a que cualquier ataque a los intereses de Estados Unidos o sus aliados será recibido con fuerza implacable. En un comunicado, Bolton dijo que la decisión llegó en respuesta a una serie de indicaciones y advertencias preocupantes y escaladas, aunque no llegó a mencionar amenazas específicas. Estados Unidos no está buscando la guerra con el régimen iraní, pero estamos completamente preparados para responder a cualquier ataque, ya sea por apoderados, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica o las fuerzas regulares iraníes. El barco, el USS Abraham Lincoln, salió de Virginia el mes pasado con un convoy y marcó el más reciente en una serie de movimientos del gobierno del presidente Trump contra Irán en las últimas semanas, después del retiro unilateral del acuerdo nuclear con Teherán el año pasado. Tras una noche de tensión en la que los resultados preliminares se recibían a cuentagotas, sin que se permitiera dar a un vencedor definitivo con la rapidez de comicios previos, Panamá despertó este lunes con un virtual presidente electo que apenas superó el 33% de los votos y mantendría al país centroamericano en la ruta del tradicionalismo político. Laurentino Cortizo fue declarado triunfador de los comicios por el Tribunal Electoral al considerar que, aunque mínima, había una tendencia irreversible. Numerosas empresas multinacionales sufrieron importantes reveses bursátiles el lunes, luego que el presidente estadounidense Donald Trump amenazara con imponer más aranceles a productos chinos, agravando las probabilidades de una guerra comercial que podría generar precios más altos para el consumidor. Las tensiones podrían afectar a todo el que compre un refrigerador, un automóvil, un iPhone o cualquier producto que dependa de un chip electrónico. Es posible que las empresas que importan materiales de China le pasen el incremento al consumidor. Tal vez no lo hagan, pero con seguridad harán algo para compensar por sus mayores costos, quizás incluso eliminando empleos. Al cierre, el gobierno del presidente Donald Trump planea permitir el ingreso de 30.000 trabajadores temporales extranjeros para hacer labores estacionales hasta finales de septiembre, una medida que refleja cómo la economía en auge ha complicado los esfuerzos del propio Trump de restringir la inmigración legal. Martillo y Clavo TV, emitiendo desde Nueva York. MartilloyClavo.com. No se olviden que estamos preparándonos para irnos a YouTube. Está en la plataforma como suscribirse para que se le informe cuando estemos ya listos en los comentarios que vamos a hacer allí. Hay varias ideas. Una de ellas es hacer un programa en el cual abordemos única y exclusivamente la problemática dominicana con documentos, con denuncias, con imágenes. En fin, eso es parte de todo el trayecto. Prácticamente estamos listos. Va a ser un proyecto que se va a comercializar, pero manteniendo la misma dinámica de independencia, vamos a comercializarlo directamente con YouTube en el formato este de cobro por producción. Ya todo eso también ha sido amarrado para fines de ustedes. Solamente díganle a sus amigos que estamos en el aire, que hay un periodismo independiente y que nuestra meta es informar con la verdad, sin crearle problemas a nadie. Usted es una figura pública y usted metió la pata, sabe que le vamos a tirar leña. Pero si lo hace bien, tendrá flores, como debe ser. Gracias, Luz del Alba, Ben Cosme, por estar ahí. Tony Durán, maestro, gracias por acompañarnos. Ana Hilda Vargas, Víctor R. Taveras, gracias, Víctor. Miguel Baret, gracias por acompañarnos. Teresa López, estoy teniendo problemas en conectarme con YouTube porque Google no me deja seguir. Seguiré tratando. Bueno, dale un refresh al teléfono o a la computadora. Si no, vete directamente a YouTube, pide a YouTube directamente. Máximo Padilla, gracias. Gracias por acompañarnos, Luis A. Díaz. Máximo Padilla, maestro, las declaraciones de Felucho hoy es una muestra que la reelección va. Eso es claro, Padilla. Eso no se lo despinta a nadie. Luis A. Díaz, buenos días, maestros. Hoy, cita médica. Veremos cómo pasa el día para hoy. Bien, éxito, Luis, que te
todo salga bien. Mari Polanco, gracias, buenos días. Buenos días, Alberto Guzmán, Andrea Peña, Eduardo Marte, Miguel Rodríguez, Katia Rousseau, gracias por acompañarnos. José Bejarán, Vega Teddy Nicauli. Buenos días, Miguel Rodríguez, Jay Bautista, Milenita Altagracia Ruiz. Buenos días, Andrea Peña. Los tildados de pastores son cómplices de la desgracia del país. Jay Bautista, gracias. Piqui Caputo, Charlie Taveras, gracias por seguirnos. Andrea Peña, bueno, ya tenemos una Venezuela en Santo Domingo. Isela Santos, Mario Balcácer, Martín Cabreja, gracias por acompañarnos. Andrea Peña, van a usar los mismos escáneres dañados. Si los partidos los permiten, porque ya están haciendo las encuestas acomodadas para el fraude colosal en mayo próximo. Bueno, Santo Domingo de Guzmán, ciudad primada de América. Allá todo cambia. Allá todo cambia. La cerveza, presidente, se llamaba cerveza Enriquillo. Y un día Trujillo se dio un humo y vio la botella verde que se llamaba Enriquillo y dijo, ¿y eso qué? Esa es la cerveza, jefe. ¿Y qué? ¿Cómo es que se llama que ve un indio ahí? Enriquillo, nada, quita esa vaina de ahí. Se llamará cerveza presidente en honor a mí. Y todavía estamos con la cerveza presidente de la era de Trujillo. Esa anécdota para que la cojan, Lilis, otra anécdota. El presidente Lilis un día fue al Congreso a presentar un proyecto y los congresistas, diputados, senadores le negaron el proyecto y Lilis salió a coger su carruaje que estaba en las afueras de la casa consistorial y cuando se iba a montar en el carruaje se devolvió. Camina por el pasillo y va a la mesa donde estaban los ediles y dejó una moneda y todos se quedaron atónitos. Él caminó y cuando llegó a la puerta se viró y le voció, por la razón o por la fuerza. Y en esa misma tesitura anda el emblemático Danilo Medina. Martillo y Clavo TV, emitiendo desde Nueva York. Para allá. Sí. ¿Algo que opinar, bueno, doctor? No. Yo, viéndome como el asunto, se llamará presidente y así fue. Claro. Esto me recuerda a mi colega, una vez que el presidente Balaguer me dijo a mí: Juan Cáceres, tú conoces a Fulana de tal en Costa. Digo, sí, señor, presidente. Mire, por favor, comunícale a esa muchacha que no me trae esta mujer contaminada. El diablo le llevaba mujeres podridas. Bien, ayer comenzó el juicio acá en el Bronx para dilucidar el caso de Leandro Junior Guzmán Félix, el menor de 15 años que fue asesinado por 15 jóvenes de la denominada pandilla dominicana Los Trinitarios. En parte del informe dice que pidió agua Alexandro Junior Guzmán Félix antes de morir, tras ser gravemente herido, afirmó una testigo en la corte en el inicio del juicio contra 5 de los 14 acusados por el brutal homicidio. Estaba tratando de seguir vivo, agarrándose la herida él mismo. Sus últimas palabras fueron agua, pidió agua, dijo Tamika Jones, testigo de 21 años citada por New York One Noticias. Jones afirmó que desde su apartamento en un quinto piso vio lo que había sucedido y bajó a la calle a ayudar al joven herido la noche del 20 de junio frente a una bodega en el Bronx. Una de mis amigas se quitó su camisa y la puso contra la nuca de Junior tratando de parar el sangrado. Tenía sangre por todo el cuerpo, detalló Jones. Gravemente herido, Junior trató de llegar a un hospital cercano caminando y murió en el intento. Según los fiscales, la pandilla dominicana Los Trinitarios es responsable de la persecución que terminó en la muerte de Junior, supuestamente al ser confundido con otro muchacho, mientras buscaba venganza por un video sexual de una pareja joven. Primero yo pensé que solo estaban peleando hasta que vi los puñales, agregó la testigo. Ayer, lunes,
comenzó el juicio para 5 acusados de asesinato en primer grado. Otros 9 están detenidos por ese cargo en segundo grado. De acuerdo a los entendidos, el caso de Junior será la plataforma que la justicia neoyorquina va a tomar para enviarle un claro ejemplo a jóvenes de origen dominicano que delinquen constantemente en Nueva York. Estamos muy mal vistos los dominicanos en Nueva York por un grupo de desalmados sin conciencia, por un grupo de muchachos que no tienen ningún norte y ningún futuro. Y que no quepa duda, con estos 15 jóvenes detenidos por el caso de Junior Félix, se va a mandar un ejemplo sólido, porque son los perfectos chivos expiatorios para cantarle cadena perpetua y quién sabe si hasta la pena de muerte, que se puede aplicar en Nueva York, aunque hace muchos años que eso no sucede. Hace unos meses, y a raíz del caso de Junior, yo criticaba acremente al reverendo Rubén Díaz, y en una reunión que sostuve con él, y que fui en compañía de Máximo Padilla, le reiteraba, ante una pregunta que él me hizo, le reiteraba el por qué yo le había criticado tan duramente cuando pasó el caso de este muchacho dominicano y de los grupos pandilleros que hay en el Bronx. Y él me dio su parecer, aunque yo no quedé muy conforme. Pues yo pienso que este caso debe servir de plataforma, y más ahora que el reverendo Rubén Díaz tiene aspiraciones de congresista por el Bronx para suplir a Serrano, a José Serrano. Yo creo que él debe ya comenzar en su campaña a concientizar, a importantizar el problema de las pandillas en el Bronx. El Bronx es una casa de delincuentes. Y llegó la hora de comenzar a trabajar. Pienso que con el caso que se comenzó ayer de Junior y de estos jóvenes dominicanos, se va a mandar un clarísimo ejemplo, porque se está en eso. Hay una persecución contra la comunidad dominicana y se va a calentar otra vez con este caso, porque vamos a escuchar datos que no queremos escuchar y que van a salir ahí. Y los jueces que están ventilando este hecho son de arma a tomar y van a aplicar la ley con todas las reglas habidas y por haber. Y es verdad, Nueva York, y lo sabe el alcalde, y lo sabe el New York Police Department, y lo sabe el FBI, y lo sabe el Departamento de Investigaciones de la ciudad, Nueva York se ha ido descomponiendo rápidamente y nuevamente. No es ni sombra del trabajo que hizo el ex alcalde Rudolph Giuliani. Este alcalde que tenemos se le ha ido el tiempo en figureo, en darle importancia a los homosexuales, y la ciudad se ha ido degradando. Corrupción, la ciudad tiene mucha violencia, no hay manera de montarse en el tren, hay demasiada delincuencia en el subterráneo, hay ataques incluso a los buses. Hay una cantidad enorme de indigentes caminando por cualquier lado y a cualquier hora. Y el alcalde pensando si puede tumbar a Donald Trump, cuando no ha podido resolver el mayor problema que tenemos en Nueva York, que es el auge de la violencia que viene azotándonos en los últimos meses. Debe preocuparse más por eso y por devolver la tranquilidad a una ciudad que merece más que tranquilidad, estar en total paz, porque bastante nos han dado de todos lados, y el alcalde debe asumir su rol. De la misma manera que llamo la atención al reverendo Rubén Díaz, para que, no porque vaya a ser congresista o no, aunque hay un grupo que se está pandillando para enfrentarlo, y se dice que en ese grupo también estaría su hijo, que no quiere que él siga en la política, y se estaría preparando, aunque esto no lo he confirmado, de lo del hijo, pero sé que hay un grupo que encabeza el dominicano Adriano Espaillat,
que están preparando quién podría enfrentar a Rubén Díaz por el Congreso, por la curul del Congreso en el Bronx. Está él, estaría la Viverito, estaría la senadora de Brooklyn, que es puertorriqueña, y estaría inmerso en ese movimiento, presuntamente, Rubén Díaz Jr., el hijo del reverendo. Que si ustedes observan, en los últimos acontecimientos, el hijo de Rubén Díaz no ha estado en ninguno. Entonces eso crea más suspicacia de lo que se anda diciendo, y llamamos la atención del reverendo para que aclare esto rápido, porque este podría ser un caldo de cultivo que lo aprovechen sus enemigos para sacarle punta. Todos sabemos que Rubencito ha estado siempre muy ligado a los gays, ha sido muy amigo de la comunidad gay, y tal vez no quiere enfrentar a su papá por no enfrentar a la comunidad gay, y sobre todo porque también Rubencito tiene aspiraciones alcalde. Lo que no sabemos es cómo se van a dividir, si el reverendo quiere ser congresista y el hijo quiere ser alcalde, cómo van a hacer el trabajo uno y otro. Uno de los dos tiene que ceder si quiere apoyar al otro. Entonces, Rubencito no tiene posibilidades, no hay forma de que Rubencito llegue a la alcaldía de Nueva York, por muchas razones. Es lo contrario de Rubén, que a pesar de sus años, es un contestatario, es un líder de fuste, es un hombre con una calidad humana única, tiene el aval, tiene el respeto de la comunidad, tiene mucha gente que le sigue, es un hombre que no baraja pleito, pero tiene que comenzar a poner y a sentar bases. No ser amigo de los dominicanos cuando lo necesita. Reverendo, cuidado. Recuérdese que se atrapa más fácil la mosca con azúcar que con vinagre. Se lo dejo de tarea eso. Doctor, llegamos al final. ¿Algún comentario? No, está bien. Muy atenada tu opinión con relación al reverendo. No será hasta mañana, Bolívar. Hasta mañana le daremos continuidad a Noticia al Instante. Bien, gracias. Gracias también, antes de despedirme, a otros compañeros que se han sumado a última hora. Pablo Rodríguez, gracias. Natalio Martínez, buenos días. Jay Bautista Boli, vi un reportaje que le hicieron el año pasado a Charlie Amarante, ex cantante de la orquesta de Luis Ovalle, y me dio pena. Bueno, pero ya Charlie se recuperó. Yo lo vi el reportaje que tú me enviaste, Jay, pero ya Charlie se recuperó, es lo que tengo entendido. El que más datos sabe de Charlie sobre su estado de salud es Dani Rojas. Entonces había que indagar con Dani cuál es la situación ahora. Gracias a Fausto de la Cruz y a Juana Tejada. Final de la jornada de este día. Quedaron algunas noticias en el tapete, que la vamos a advertir parte de ella mañana. La crisis de Venezuela, Día de la Infancia en Japón, el fracaso del Grupo de Lima, el turismo en El Salvador, declaraciones de la próxima canciller salvadoreña, Macri en la cuerda floja, Nicaragua, la violación a la prensa, noticia de la ONU, noticia de otros países que no han llegado, una huelga de taxistas acá en Nueva York programada, y así las cosas. De todas formas, será mañana cuando nos encontremos nueva vez. Gracias a Víctor Sport por llegar a la plataforma. No se olviden suscribirse en YouTube. Siga la ruta, que no se va a arrepentir, para que no le cuenten. Buenos días. Desde Belfast, Rogelio Alonso. Río de Janeiro, Jean-Louis Bouché. Adriana Hauser, Naciones Unidas, Nueva York. Jorge Millares. Felipe Gómez, Bogotá. Jenny Navarro, Cartagena. Yuri Taylor, San Andrés. En la región central, María Elena Arpizar Ariosa. Carmelo Díaz Fernández, prensa sindical independiente de Cuba. Desde la ciudad de Tani. Desde Huacho, Efraín Campos. Desde Radio Juliacán, Guadalupe Apata. Desde Yurimagua. Desde Radio Onda Azul, Puno. Desde Bagua Grande, provincia de Cubamba, Amazonas. Desde Piura, Ricardo Castillo. Desde Moquegua, a través de Radio Estudio 97. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés. Las paredes hablan cuando los medios mienten. Trabajamos por un periodismo de nivel en CTV Radio. Estamos donde quiera que estés.